Muy buenas tardes y bienvenidos a Parihueleando con Vos. Y hoy Telemedellín, 20 años con Vos, celebrando este cumpleaños, está en el barrio 12 de octubre. Aquí estamos en la biblioteca Gabriel García Márquez, 12 de octubre. Pues les quiero contar rápidamente que esta biblioteca en la carrera 80, número 10404, presta sus servicios en horarios de visita de lunes a viernes de 9 a 8 de la noche y domingos y festivos de 11 a 5 de la tarde. Aquí hay programas como Tertulia Tejiendo Memorias, espacio para compartir, dialogar, recuperar, dinamizar y proyectar la memoria de los habitantes de la Comuna 6. Rapsodia, talleres de creación de líricas de rap para integrantes de los grupos y solistas de rap de la zona. Camino de Letras, actividad para el aprendizaje de la lectura y la escritura por parte de adultos y adultos mayores. Y saben que lo más rico, el ambiente que se vive acá, porque desde que llegamos hemos estado conversando con las personas del 12 de octubre, los niños son felices montando en bicicleta, las mamás ni siquiera se tienen que ver porque aquí están muy rico. Algunos entran a la biblioteca, otros van y compran paleta. Entonces, nosotros también, el equipo Telemedellín está aquí muy contento compartiendo con todas las personas de la zona. Andrés, sí. Parihueleando con vos. Parihueleando con vos, Natalia, parihueleando con nuestros televidentes y con todos los asistentes. Le digo que esto, como usted lo dice, es un ambiente de mucha calidez, o algo que nos motiva mucho. Y le digo que desde que vimos la primera imagen del Pikachu que se alcanza a apreciar desde aquí, es algo que es espectacular, que nos llena los corazones. Es muy rico saber que la gente viene, nos acompaña y que no solamente va a estar con nosotros, sino toda la tarde con la programación de Telemedellín. Esto lo han visto en las redes sociales, también en la programación cotidiana del canal. Y lo estamos haciendo cada 8 días para que ustedes se integren a nuestra celebración de estos 20 años de televisión, donde ustedes son los protagonistas. Y hoy también pueden ser protagonistas. Si quieren ver cómo hacemos televisión, si quieren saber cómo parihueleamos con nuestros invitados, pues se vienen para acá, para esta biblioteca Gabriel García Márquez. Conversamos un ratico y después se vienen los pelados para que disfruten de tiempo fuera de 6 a 7 de la tarde. Y por la noche, para rematar con lo mejor de la música urbana en Capital Urbana, mejor dicho, para todos los públicos, así como la programación de la biblioteca. Usted leyó que había para todas las personas, así lo hace Telemedellín. Sí, señor. Entonces, ya saben, 12 de octubre, aquí tenemos unos chicos en el set, eso está muy bien. Hola. Aquí, al lado de la biblioteca Gabriel García Márquez, aquí estamos, el equipo de Telemedellín, 20 años con vos. Vengan pues, se arriman y están con nosotros. Nosotros queremos estar con ustedes. Parihueleando con vos hoy va a desarrollar un tema, ciclistas urbanos. Primero que todo vamos a hablar con Julio César Cardona. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra ciudad? ¿Es una tendencia? ¿Es moda? Hay muchas personas que están saliendo en bicicleta. Es también un llamado, un cambio de conciencia. Estamos viendo que los automóviles contaminan, los automóviles, los autos, los camiones, los buses, contaminan muchísimo nuestro aire. La ciudad está rodeada de montañas y esto hace que sea más difícil que el aire de nuestra ciudad se limpie. Entonces hemos tenido ya en varias épocas del año alerta roja. Lo tuvimos el año pasado, alerta roja en contaminación ambiental. También este año lo tuvimos más o menos en abril. Entonces hay un movimiento fuerte para que la gente, las personas, tomemos conciencia y algunos cambiemos el carro y nos vamos a montar en bicicleta y nos volvamos como Julio César y María Cecilia Castaños, ciclistas urbanos. Primero le voy a dar la bienvenida a Julio César. Julio César Cardona es neuropsicólogo infantil. En la actualidad trabaja con el programa Madre Canguro de la Fundación Canguro con niños prematuros. También trabaja aquí con un equipo de pediatras y enfermeras y hacen seguimiento durante un año al alto riesgo neonatal. También trabaja como neuropsicólogo en su consulta particular. Julio César, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia y Andrés. Muy bien. Bueno, muy bueno el saludo. Andrés. Y María Cecilia Castaño. María Cecilia
además de ser comunicadora organizacional de la Universidad de Medellín, pues también ha tenido la oportunidad de visitar diferentes países y tener algunas experiencias. Por ejemplo, en Uruguay estuvo viviendo y también estuvo por ahí haciendo algunos cursos o talleres en México. Y bueno, nos va a contar más adelante esas experiencias que se ven en el mundo y que se pueden implementar aquí en nuestro país. María Cecilia, muy buenas tardes y qué rico que estés pariboleando con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece súper importante que traten este tipo de temas, pues, de ciudad, que son tan importantes también como para nuestro cotidiano vivir, pues siendo ciclista urbana y que también otra, o sea, utilizo otro tipo de movilización, pues me muevo de otra manera. Es muy importante como tener conciencia de este tema. Entonces hablamos de la contaminación del medio ambiente, del aire, decimos es que las políticas del gobierno no funcionan, es que el otro no hace, es que, bueno, y es que yo qué estoy haciendo. Julio César, ¿usted cuándo dijo definitivamente yo tengo que dar este paso y me vuelvo ciclista urbano? ¿Qué fue lo que hizo clic en su vida? Bueno, el tiempo, la falta de tiempo por estar metido en un taco, ¿sí? Que es como la pérdida mayor que tenemos, el tiempo. Y pues siempre había como la duda de si yo usaba la bicicleta, si iba a llegar a tiempo a los lugares. Entonces empecé hace por ahí unos 10 años más o menos a utilizar la bicicleta en el pico y placa, ¿sí? En la bicicleta, como es un medio de transporte lento, uno cree que la lentitud de la bicicleta hace que el tiempo sea mayor de transporte. Y alguna vez tuve la oportunidad de colocarle un cuenta kilómetros para mirar la velocidad a la que iba y el tiempo que me gastaba, y realmente el tiempo es muy corto en bicicleta, ¿sí? O sea, la ilusión de estar lento te crea la idea de que vas demorándote mucho, pero realmente es más corto. Y hace un poco más de 4 años, el carro que tenía tuvo una pérdida total y decidí ya de quedarme con la bicicleta. La bicicleta anterior la había perdido y me compré una bicicleta plegable, porque las bicicletas plegables uno las puede entrar a cualquier lugar y eso pues ya, yo hoy en día si me salen con un carro, yo digo no carro, pues vivo muy cómodo así. Bueno, y si ustedes quieren ser de pronto ciclistas urbanos, ya lo son, o definitivamente no se le miden a montar una bicicleta en nuestra ciudad, pues nosotros queremos saber esas experiencias. Nos lo pueden compartir por la línea telefónica 471-8066. Ustedes nos marcan, parihuelean con nosotros, nos dan su opinión o sus preguntas para los invitados y ellos les van a responder también como lo hacemos diariamente con las consultas de todos los temas de Parihueleando. María Cecilia, pero entonces, obviamente, también tenemos que saber cuál fue la motivación tuya y cómo empezó, cómo ese interés por ser ciclista urbana. Bueno, realmente mi experiencia con la bicicleta, pues también fue como todo un proceso. O sea, realmente para mí la bicicleta ha sido como una compañera de vida desde pequeñita. O sea, recuerdo muchísimo cómo aprendí a montar en bicicleta, en qué bicicleta aprendí a montar. Y realmente, pues con el tema de que ya la ciudad se volvió más amigable para montar en bicicleta por este tema de las ciclorrutas, la cultura, que pues que también es un proceso. Sentí que también, o sea, a raíz como del tiempo que yo sentía que estaba perdiendo en un bus o en un taco, como dice Julio, como que yo dije, no, o sea, mañana pues monto en bicicleta, pues, y realmente fue como, pues sí, también, o sea, es una decisión como que con la bicicleta vos puedes hacer muchas cosas que a veces no puedes hacer en un bus. Pues, por ejemplo, en este caso fue como una experiencia más en Uruguay, que fue que los buses eran demasiado, daban mucha vuelta, entonces yo vine a conocer la ciudad en bicicleta, entonces fue como la primera amiga que me conseguí en ese viaje y para mí es una compañera de vida. Entonces fue como eso, como conocer la ciudad te permite la bicicleta y te permite ser muy autónomo también con tu tiempo. Entonces eso me parece que es una razón completamente válida, pues, y importante para mí, para moverme en ella.
Bueno, yo veo, por ejemplo, que el uso de la bicicleta nos ayuda a reducir la contaminación atmosférica, mantiene un cierto nivel de actividad física, entonces eso es muy rico porque, bueno, le estamos aportando al medio ambiente, pero también nos está ayudando a mantenernos muy bien físicamente. Es una manera muy cómoda y barata, que lo necesitamos ahorita en nuestra economía, pues, para transportarnos. Julio César, ¿usted qué otras ventajas le ve a estar montando en bicicleta? Ve, lo que decía ahora del tiempo, el estrés, no es sino mirar uno los carros, la gente va mal encarada, te gritan ustedes un no sé cuánta, pues no a mí, a lo, entre ellos, entre los carros. A mí no, nunca. Golpean, sí, la gente está irritada, porque es que claro, una hora en la mañana, una hora y media en la tarde, el ruido, entonces el estrés se reduce bastante. El ciclista, como va en la bicicleta, ya el corazón lo tiene acelerado, tiene sudor, ¿qué más se va a estresar, qué más se va a tensionar si el cuerpo ya está activo, ¿no? Bueno, yo pienso que además de eso, la bicicleta no es, se ha dicho que es una moda, yo creo que no es una moda porque hay muchos factores que presionan a que la gente lo use, ¿sí? No, o sea, es una moda necesidad. se deja, pero la bicicleta por el contrario está creciente y en muchos lugares, cuando yo la empecé a usar, pues había gente que la usaba y siempre se ha usado, al año empezaron como un montón a salir y yo decía, ve, qué cosa tan buena. Pero es también la gente fastidiada, ya cansada como de los gastos, entonces el tiempo, salen con el carro, le aplican una fotomulta, viene el del vidrio que te cobra y uno cree que esos 500 pesos, esos 1000, esos 2000 y viene el impuesto. Y bueno, y llega un momento que uno dice, esto sí es calidad de vida, esto qué es lo que me está aportando. Y el otro tema que de alguna manera en la ciudad se está haciendo como conciencia, el tema de la contaminación, pero es una contaminación que es invisible, porque es la contaminación del aire, ¿no? Y el material particulado es un material que es microscópico, no es visible. Nosotros inhalamos el aire y decimos, no, el aire de estas montañas, no, esto tan rico, pero el material particulado está a lo largo del año, hace unos picos de contaminación, lo vivimos hace poco en toda esa emergencia naranja y roja que se tuvo, pero en estos momentos el material particulado sigue siendo alto, más alto que las recomendaciones de la OMS, aunque por debajo del estándar colombiano, pero uno dice, bueno, ¿a qué le paro bola? ¿Al estándar colombiano o al estándar de la Organización Mundial de la Salud? ¿Sí? Bueno, para no quitarles más tiempo y participar. No, quitarnos más tiempo, no, nos estás lavando el cerebro, te digo que está, yo creo que bien. De aquí, Natalia y yo nos vamos a esa en bicicleta para la casa. Bueno, y una cosa que aporta la bicicleta, perdón Andrés, es liberarse de la culpa. Yo, al menos yo, mantenía con mucha culpa. Yo decía, no, este es un carro pequeño de 1100 centímetros, esto no contamina, pero eso contamina. Y como trabajo con niños hace muchos años, y hace 10 años trabajo con niños prematuros. ¿Ustedes se acuerdan cuando salía la alerta naranja que decía puede afectar poblaciones vulnerables? Claro. Y las poblaciones vulnerables ponen niños menores de 5 años, mujeres en embarazo y ancianos. Y personas con enfermedades respiratorias. Pues los niños prematuros son unos niños de muchísimo riesgo porque muchos de ellos no terminan de madurar los pulmones y nacen en Medellín que está contaminada. ¿Sí? Claro. Pero es una población de la que nadie se da cuenta, aunque es el 10% de los partos de Medellín. ¿Sí? Julio César, María Cecilia, así como ustedes no se despegan de su bicicleta, hay un televidente que no se despega de Telemedellín ni de Parihueleando con vos. Es Jefferson Pulgarín, que nos llama desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson, qué rico que parihueles con nosotros. Oye, amigo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Nati, un saludo muy especial para todos mis poetas de Medellín. Pero antes de opinar, te quiero agradecer mucho a Chanato de Medellín, a todo el equipo de producción por ese hermoso radio. La comunidad de Santa Fe de Antioquia se antojaron pues de los radios míos, por yo vivía si tú ya estás cumpliendo años. También ya deseo un feliz cumpleaños a una prima mía, Ivonne Yamiel Pujarín del barrio Castilla de Medellín, que también estaba cumpliendo años ayer y un saludo muy especial para ella. Yo creo que la ruta es muy importante porque allí en el metro de Medellín había mucha gente y mucha gente andaba en bicicleta porque el metro estaba muy lleno. Y la comunidad de Santa Fe de Antioquia también estaba andando en bicicleta porque la bicicleta es muy buena para la salud y eso nos ha servido mucho más de toda la parte de corazón y aparte por el peor. Y mi pregunta es, ¿qué proyectos van a tener
más adelante para la ciclorruta en la ciudad de Medellín. Muchas gracias y saludo a todos mis colegas de Medellín. Gracias. Bueno, Jefferson, en primer lugar, muchas gracias por llamar. Un abrazo muy fuerte para vos y también para la prima que cumplió años. Pero te vamos a hacer una propuesta. Vamos a hacer en este momentico el corte para mensajes institucionales. Y si querés, Natalia, más bien que le respondamos después de que regresemos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Quédense ahí porque ya vuelve Parihueleando con vos. Y seguimos Parihueleando con vos. Antes de continuar, les recuerdo la línea telefónica 471-8066 para que nos llamen, conversen con nosotros y nos hablen de sus inquietudes o si de pronto tienen algo que aportarle a nuestros invitados, a Julio César y a María Cecilia, que son ciclistas urbanos y son un referente para nosotros para saber cómo utilizar este sistema de transporte en Medellín y en el área metropolitana. Ahorita, antes de salir a este corte de mensajes institucionales, nos llamó el televidente Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia y tenía una inquietud referente a cómo se estaban expandiendo precisamente las ciclorrutas en Medellín y en el área metropolitana. Y para eso le hacemos la invitación directa a Jefferson y a cada uno de ustedes, pues para que entren directamente en la página. Siempre hay actualizaciones en la página del área metropolitana de cómo está el funcionamiento de las ciclorrutas, pues para que ustedes también vayan sabiendo si hay mantenimiento, cómo se están actualizando todos estos movimientos en nuestra ciudad y en el área metropolitana, como lo decimos. Para que retomemos, ustedes estaban conversando ahorita de cuáles eran sus motivaciones. Natalia le preguntó a Julio César. Entonces, pues también hablamos de una motivación tuya, pero hay que llevarlo un poquito más allá. Ya no solamente es que lo motiva uno, que lo lleva a ser ciclista urbano, sino cómo ser ciclista urbano, cómo tomo la decisión y qué tengo que tener para poderlo hacer. Eso no es simplemente montarse en la bicicleta y listo. Uno no tiene que tener algunas precauciones. Contémosle a esos televidentes que quieren montar en la bicicleta, andar por la ciudad. Bueno, yo pienso que, claro, obvio, o sea, la idea es que uno como persona y ciudadano pues se autorresponsabilice y se cuide muchísimo y se autocuide realmente, porque realmente las señales de tránsito, por ejemplo, o sea, son tanto para las personas que nos movemos caminando, en el bus, en diferentes medios, ¿cierto? Pero entonces, no sé. Yo he tenido como la experiencia propia también como de cómo cuidarme con la bicicleta, que realmente yo tuve una caída muy fuerte un día que no llevé casco porque pensé que a las 3 cuadras que iba a ir, pensé que no me iba a caer y me caí. Eso entonces, no es sino allí. El casco para mí es un objeto, pues, un elemento muy importante para vos cuidarte. Otra de las cosas que me parece importante, por ejemplo, es no llevar audífonos mientras que estás montando en bicicleta, porque realmente vos en una bicicleta, aparte de que pues suceden cosas maravillosas durante el recorrido y que vos, la idea es estar consciente de lo que estás haciendo, pues de estar montando en una bicicleta, de estar obviamente interactuando con un tráfico que a veces es muy agresivo, dependiendo de la hora, y a veces es complicado. Entonces tenés que estar supremamente como atento a estar pues sin audífonos, por ejemplo. Bueno, sí, atender como las señales. También siento que la bicicleta para mí es como algo, supongamos, yo voy a la velocidad de mi bicicleta, o sea, uno no tiene que, pues para mí, no tiene uno que competir con un carro, con una moto, no es necesario, siento yo, porque realmente la bicicleta pues nunca va a tener esa misma velocidad. Y segundo, pues que ellos se vayan primero que uno, pues, porque realmente ellos son los que tienen afán y uno va como a la velocidad de su bicicleta. Entonces es como que eso me parece que es muy importante para uno cuidarse y movilizarse en la ciudad.
yo quiero ser real. Entonces, ustedes me están presentando que montar en bicicleta en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana es muy fácil, es muy rico, es muy delicioso, pero bueno, empieza a llover, entonces, ¿qué hay que llevar? Se moja simplemente, no se cae. Se moja deliciosamente. Bueno, otra cosa, ¿cómo hace uno para planear el día? Normalmente la gente tiene muchas actividades, entonces por la mañana, voy a poner cualquier caso, van a una clase de yoga, después tienen que ir a una clase donde necesitan libros, después se van a trabajar, después se encuentran con los amigos o con las amigas. ¿Cómo hacen para empacar esa mochila y para que no les pese? Hablemos como de esa vida real, un ciclista urbano. Sí, una primera cosa es la lluvia, pero resulta que esto no es Londres. Aquí no llueve todo el día, aquí llueve un ratico y yo me he puesto en la mañana, son las 5 de la mañana y se está lloviendo. Tengo que estar a las 8. Y cuando ya voy a salir para el trabajo, ya no hay lluvia. A veces hay una lluvia menudita, pero esa lluvia menudita realmente no afecta, con tal de que la bicicleta tenga, digamos, guardabarros, uno se pone algún tipo de impermeable durante un rato, pues para ciclismo, impermeable para ciclismo, en lo contrario tú te cocinas del calor. Yo personalmente no utilizo morrales a la espalda, sino alforjas, y las alforjas la carga la bicicleta, entonces tú llevas tus cosas allí, las cosas del día, otra ropa si necesitas, el libro, en fin, todas esas cosas. Pero uno se va moviendo, por ejemplo, con la lluvia, si tú te pones a mirar la lluvia en Medellín, llueve un rato y paró. Este no es una tormenta tropical, no se queda todo el día, que es como la idea que tienen las personas. Pero realmente, o sea, yo pienso que, lo hablo personalmente, es que si eso sucede, pues es que hay que soltar, ya, o sea, te mojaste, pues obviamente lo que uno tiene que hacer es como, bueno, si llevas unos libros importantes o cosas así, pues uno pues se previene como con, pues como con algo que le impermeabilice, pues eso, pero sí. Yo pienso que cuando uno monta en bicicleta, de hecho esto me ha permitido ser muy práctica a la hora de vivir el día a día, porque realmente, si te mojaste. Es complicado, como mujer sí, te es complicado. O sea, pues mira, yo por ejemplo, si voy al trabajo en la bicicleta, llego súper feliz. ¿A qué? Llegas sudando, sí, pero al ratico ya estoy súper tranquila. O sea, es como que no le, tengo como una actitud como con respecto a la bicicleta, distinta como a otras personas que dicen que sí, llegan sudando, que si te mojas, y yo, pues es que si me mojo, como es de rico mojarse, pues con la lluvia, pues es eso, o sea, como que no le veo como complicación, como a estar con una bicicleta en el día a día, pues, y si la tengo que dejar en un lugar, la dejo, pues como que también es como que me ha permitido también ser práctica como con eso. Entonces, a ver si les estamos entendiendo. La idea es que, según esto, según lo que les estamos entendiendo, hay perfiles de personas para montar en bicicleta, para practicar el ciclismo urbano. ¿Eso qué quiere decir? No todo el mundo es tan fresco para estas situaciones, pero podríamos llegar a cambiar la mentalidad para adaptarnos a todas esas situaciones cotidianas que viven los ciclistas urbanos. Por ejemplo, o sea, supongamos, si vos sos una persona que es, o sea, tenés que estar supremamente arreglada, o sea, todo eso, o sea, también puede ser que vos lleves ropa adicional, o sea, igual, lo que pasa es que uno adecua también la bicicleta a esa necesidad que tienes como de cargar otra muda de ropa, por ejemplo, por si te mojas, por si pasa X o Y motivo, entonces uno hace eso, o por ejemplo, lo que les dije, pues uno ya no carga tantas cosas, pues sí, uno se vuelve como más práctico, eso claro. Es. Vean, cuando las personas, perdón María Cecilia, reforzando esa idea, tienen un vehículo, cuando yo tenía vehículo, la maleta del carro mantenía llena, yo metía de todo ahí, ¿no? Como si uno se fuera de paseo, sí. Como pues faltaba una carpa, entonces la bicicleta te vuelve muy selectivo en lo que metes. Es decir, yo necesito en la maleta necesito la tablet, necesito un bolígrafo, una USB, el celular, unos documentos, un impermeable, punto. En cambio, está el carro, el repuesto del carro, el no sé qué, los papeles del SOAT, del seguro, porque me voy a estrellar y va a venir. Bueno, y cables, una cantidad de cosas que al final tú no necesitas. Y lo otro es que hay muchos mitos. La gente dice, es que si usted sale en bicicleta muy temprano en la mañana, lo coge el sereno o en la noche.
No, entonces el sereno, yo le digo, mire, lo que mata a la gente en Medellín no es el sereno, es el aire contaminado de Medellín. No hay ningún estudio que diga, hay unos picos de sereno y entonces afecta. O sea, eso no hay, pero eso está en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, ¿no? Hasta Andrés López, el humorista, entonces hablaba del sereno y llegó el sereno, pero como una burla de toda esa crianza que hemos tenido. Pero eso yo he hablado con personas y me dicen, no, Julio, es que a las 7 de la noche en bicicleta lo coge el sereno, ¿no? Entonces, generalmente hay una serie de obstáculos a montar bicicleta, el miedo al vehículo, que no hay una infraestructura muy adecuada, pero además hay mitos. O a veces aversión a conocer el cuerpo, por ejemplo, el sudor, el cuerpo suda, y el sudor es parte del funcionamiento del cuerpo. El sudor no es suciedad. Suciedad, la orina, las heces, pero el sudor no es suciedad. Es una forma de refrigerarlo. Es más, la piel a uno le cambia con el sudor. Pues uno dice, por Dios, si es que mi piel está como más chévere. Porque claro, hay como que unas toxinas, como que están reciclando, como que... Bueno, y el estado de ánimo te mejora realmente mucho por todo esto que conocemos de las endorfinas, de la actividad física... hace poco, cuando hubo el encuentro de ciclistas que se hizo aquí en Medellín, el encuentro mundial, hace 2 años, una chica mexicana contaba que, artista, pintaba unos murales muy bonitos, nos los mostró en unas diapositivas, y ella contaba su experiencia personal de ser una mujer depresiva, pero depresiva, con tratamiento antidepresivo, con psiquiatra, y que algún día unos amigos la invitaron a montar en México, en Ciudad de México, bicicleta, y que desde ese día la vida le cambió. Tanto que el psiquiatra le dijo, vea, usted puede dejar de tomar el antidepresivo, pero no deje la bicicleta. Es decir, eso suena como muy jocoso, como muy charro, pero es cierto, hay personas que la actividad física les ayuda enormemente a regular su estado de ánimo. En el caso de ella fue algo asombroso, según lo daba su testimonio. Maravilloso. Estamos parihueleando con vos y estamos esperando a que nos llame. Nuestra línea telefónica hoy es 471-8066, 471-8066. Y Telemedellín, 20 años con vos, está transmitiendo en vivo y en directo desde el 12 de octubre. Ya volvemos a este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy en esta toma que hace Telemedellín de nuestra ciudad, y hoy nos tomamos la biblioteca Gabriel García Márquez del 12 de octubre. Pero como este espacio es para ustedes, los televidentes, por la línea telefónica 471-8066 nos está llamando Elisenia Muriel del 12 de octubre. Y como estamos felices de que nos llame, pues la vamos a saludar, pero yo no le puedo, primero le voy a hacer una pregunta antes de saludarla. ¿Por qué nos está llamando y por qué no está aquí Elisenia parihueleando con nosotros? Porque no tengo disposición de estar allá, pero sí los quiero saludar. Oiga, no se quiso arreglar, usted está como yo, que no quiere salir en pijama, tiene las cremas en la cara. Tampoco quiero salir a la calle. Tiene perecita, eso se vale. Pero qué rico que tenga por dónde vernos. No tengo para ir, pero estoy feliz viéndolos aquí en mi barrio. Muchísimas, muchísimas gracias por haber venido a mi barrio. Y no estoy lejos de ustedes. A ver, cuéntenos así rapidito por qué lado está. Estoy por aquí por la calle 104WC del orquidiograma para acá, como entre a mitad de los filtros y el orquidiograma. Eso es que como una... Estoy muy cerquita. Tres cuadritas más o menos. ¿Ah? Tres cuadritas más o menos. Por ahí unas 4 cuadritas, no más. Bueno, si se anima, si se le quita la pereza, se viene por acá, ¿le parece? No es pereza, sino que no, es que no me provoca como salir ni nada, pero estoy feliz viéndolos. Bienvenidos a mi barrio. Muchas gracias, Elisenia. Muchas gracias. ¿Cuándo van a volver? Tan lindo. No, cuando venga, nos invite, aquí estaremos siempre. Pero preguntémosle a doña Elisenia, ¿usted ha montado en bicicleta? ¿Le ha gustado antes? Jamás. ¿Antes le gustó? De los jamases. Jamás de los jamases, nunca se montó en una bicicleta. Bueno, de pronto antoja otras personas. Pues, de verdad, es que no he hecho la forma de aprender a manejar la bicicleta. Me da miedo que me caiga. Ah, bueno, Luis Alirio aprendió ya grandecito. Yo ya no me puedo quebrar un huesito porque así se me queda quebradito.
No, hay que cuidarnos bastante. Sí, venga, sí, ¿y usted sí tiene alguna pregunta para nuestros invitados? Ah. ¿Tiene pregunta para nuestros invitados sobre ciclismo urbano? Ay, muy rico, que yo los felicito porque les gusta. Ah, bueno, Elisenia, gracias. Muchas gracias. Oiga, a usted. ¿Y algo más? No, los felicito. A ustedes por estar en mi barrio y a ellos porque montan mucha bicicleta, que ojalá nos encontremos algún día y me enseñen a montar en bicicleta. Y nosotros a usted por esa sonrisa tan encantadora que tiene, que desde aquí nos transmite muchas cosas muy bonitas. Muchas gracias por su llamada y sigamos entonces aquí con nuestros invitados en Parihueleando con vos, Natalia. Sí, señor. Vean, tengo unos datos. Por ejemplo, el desarrollo del ciclismo urbano en varios países es diferente. En Estocolmo, 10% de los desplazamientos urbanos se hacen en bicicleta. En países como Holanda, por ejemplo, el 50% de las personas se transportan en bicicleta. Y ahorita en la introducción que hizo Andrés, María Cecilia, usted ha viajado a otros países y ha visto cómo la gente maneja su bicicleta, se comporta en la bicicleta. ¿Qué fue lo que aprendió de esas experiencias en otros países? Bueno, realmente pues conocí como dos sistemas de bicicletas públicas pues viajando y también acá en el encuentro que hubo con el área metropolitana. Y viví en Montevideo, donde realmente pues yo no tuve la necesidad pues tampoco como de utilizar el sistema, porque como les decía al principio, yo tuve mi bicicleta pues con la cual me movilicé allá. Pero realmente han sido unos sistemas pues que también han sido con unas experiencias muy distintas, como desde la frecuencia de los usuarios, de cómo las cuidan, o sea, todo eso. Entonces, por ejemplo, de Buenos Aires, vos puedes, como extranjero, por ejemplo, vos puedes utilizar la bicicleta pública. Entonces, eso, o sea, siento que son sistemas de pronto, pues, como con otra mirada y también más abiertos a lo que es, por ejemplo, el sistema de bicicletas públicas de acá de Medellín o del área metropolitana, pues que obvio es hermosa, pues me encanta porque pues le da como otro respiro como a la ciudad, como desde esa cultura y realmente todas han sido como distintas y todas han sido como unas experiencias que han sido procesos muy fuertes como ciudad también, sobre todo ciudades grandes como México, por ejemplo, que ha sido pues como una ciudad que, imagínate el control de eso, pues entonces siento que es como generar una cultura como en el ciudadano de vos, tener un servicio que es saludable, que te permite movilizarte, que te permite ahorrar dinero y que te permite pues también como ser parte de una ciudad aportándole desde el medio ambiente y también desde tu salud. Nuestro sistema de bicicletas público se llama Encicla, para que ustedes puedan obtener el carnet Encicla deben ir a la página de Encicla o también a la página de la alcaldía de nuestra ciudad, se deben inscribir y ya cuando llegan a los puntos pueden obtener con esa tarjeta su bicicleta y la toman de un punto, la llevan a otro y así es como se puede mover por nuestra ciudad en bicicleta pública. Andrés, tenemos otra llamada. Sí, señora, de Omaira Arenas de Villaniza. Omaira, qué rico que parihueles con nosotros y cuál es la pregunta o qué nos querés contar. Primero que todo, felicitar al joven que en mi gran recorrido creo que lo conozco. Y sí, yo quiero seguir el ejemplo que tenemos, que conozco mucho La Ceja también, donde todo el mundo es en bicicleta. Entonces, pues quería pues que siguiéramos ese ejemplo por medio de la campaña que están haciendo. Y en la parte del ambiente, quisiera que acá en estos barrios de Villaniza, Extracto 1, 2, los más vulnerables, yo quisiera que hubiera una campaña de empresas varias para aportar al medio ambiente, porque no se tiene la costumbre que se tienen ya en otros municipios menos desarrollados, donde se recicla. Donde se recicla, sí, usted necesita más apoyo con el reciclaje. Sí, no, y con empresas educar así como nos educaron para el metro, que nos eduquen para tan amable con el medio ambiente, donde la gente saca a su perro, cierra la puerta, él hace sus necesidades y ya luego el perro entra, pero pues ya dejó la contaminación en la calle. Muy
Bueno, entonces no es solamente es en varias o el gobierno, sino entonces un saludo para todas las personas de su barrio y este es un llamado que usted está haciendo para la comunidad. Recordemos siempre que el proceso no lo hacen otros, el proceso lo hacemos cada uno de nosotros. Entonces ese llamado principalmente es para su comunidad, para que cada uno recicle y para que cada uno cuide los desechos de sus perros. Sí, señora Omaira, y muchas gracias por esa alternativa que nos da de tema también para Parihueleando, porque aquí nos abre un poquito el horizonte sobre lo que ustedes quieren, de pronto en un sector específico de la ciudad podemos desarrollar un poquito más este tema del reciclaje y también de lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos corresponsables con la institucionalidad. Entonces, ya cerrando esta llamada de Omaira, retomemos con lo que estábamos hablando de las experiencias de otros países, contexto que hizo Natalia, de tu experiencia también. Y cuando hablamos de todas esas experiencias, vemos que la infraestructura en estos países es una infraestructura desarrollada que permite precisamente que se pueda implementar muy bien todas las estrategias para motivar a los ciudadanos a practicar el ciclismo urbano. Usted en el segmento anterior, Julio César, habló de eso. No, es que cuando hay la infraestructura adecuada, ¿cómo están las ciclorrutas en Medellín? ¿Cómo es el uso que ustedes les dan y cómo le dan el uso los peatones? Eso es muy importante. Bueno, la infraestructura de Medellín carece todavía de kilómetros de ciclorruta y carece también del mantenimiento de la ciclorruta existente, ¿no? Yo que la uso, soy usuario, me la he recorrido toda muchas veces, hay tramos que están interrumpidos, no hay un control, digamos, donde el ciclista usa la ciclorruta y el peatón camina segregadamente por otro espacio, por la acera, la vera, hay conflictos entre peatones y ciclistas. El municipio de Medellín dice que hay unos agentes de tránsito dedicados a eso. Yo me recorro todo, nunca los veo, lo he visto dos o tres veces. No hay como un orden, porque el tema de la movilidad de Medellín sigue siendo el tema de transporte, no de movilidad. Porque aunque se ha cambiado el nombre, no realmente no hemos cambiado la mentalidad y es el movimiento de las personas, no el movimiento de los vehículos. Pero pienso que se han hecho avances enormes. Hay un principio básico con el movimiento de la bicicleta y con el uso de la bicicleta y es que si se crea infraestructura, la gente sale. Yo salgo porque no me da miedo, pero mucha gente no lo hace si no hay una infraestructura por el temor a caerse, porque le da temor el carro muy cercano y eso me parece que es hasta muy sensato, muy lógico. Pero en la medida en que se vaya creando, la gente va saliendo muchísimo más. Pero pienso que también es algo que viene de arriba, desde la dirección, desde la administración municipal, pero también tiene que venir de abajo, ¿sí? De las personas, todos estos movimientos ciudadanos de activismo social que se han visto en la ciudad, ciclas, en Bello también hay un grupo, le han jalado. Yo pienso que estos grupos han hecho muchísimo, tanto o más que lo que ha hecho la alcaldía, porque motivan a la gente a salir, a vencer temores. Yo en mi historia personal tengo por ahí 3, 4, 5 personas que sé que lo han empezado a hacer porque me vieron. O sea, eso es un proceso que viene de arriba, pero también viene de abajo, ¿no? De transformación social. Muy bien, estamos parihueleando con vos, María Cecilia, regálanos un minuto, por favor, porque estamos aquí hablando de ciclistas urbanos con María Cecilia y Julio César y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y hoy en Parihueleando con vos desde el 12 de octubre, todavía nos quedan unos minutos, si quieren parihuelear con nosotros desde aquí, desde la Biblioteca Gabriel García Márquez. Y eso sí, si quieren disfrutar de una tarde llena de muchas sorpresas, pues van a tener el programa Tiempo Fuera a las 6 de la tarde y en la noche Capital Urbana, entonces no hay excusa para que se queden en sus casas.
Nosotros retomando el tema que tenemos del ciclismo urbano, nuestra invitada pues ahorita tuvimos que ir a un mensaje, a unos mensajes institucionales y quedamos pendiente de su respuesta sobre la infraestructura de nuestra ciudad. Pero se la voy a complementar un poquito porque Natalia y nuestros televidentes y yo también pues por lo que estábamos conversando ahorita, estamos muy intrigados en saber cómo es ese día a día de ustedes, cuántos kilómetros, de dónde a dónde van y qué es lo que hacen. Entonces ahí aprovechamos para conocer cómo ve usted esa infraestructura en ciclorrutas. Bueno, la ruta que yo hago pues es muy variada, dependiendo mucho pues como de dónde me voy a movilizar y a qué si no llego, ¿cierto? O sea, yo vivo por Boston, perdón, entonces yo tengo que cruzar prácticamente la Avenida Oriental, pues que esa parte de la ciudad no hay ciclorrutas, no hay ciclocarriles, o sea, realmente, y lo digo... ¿Boston por dónde? Vamos haciendo las rutas así rápidamente. Bueno, Boston... Cerquita al parque, muy arriba. A media cuadra de donde pasó el Papa. es el Parque del Obrero. Entonces bajo hasta más o menos, no sé, eso es Girardot con Ayacucho. Realmente yo siempre busco como lugares que me sienta más protegida, o sea, por lo que digo, porque a veces el tráfico, sobre todo de esa parte de la ciudad, que pienso que hay una necesidad grande como de tener una estación de encicla, por ejemplo, yo por ejemplo he sugerido en el Teatro Pablo Tobón Uribe, pienso que eso conecta mucho con los barrios de La Milagrosa, Buenos Aires, Boston, o sea, el centro de Medellín, y que permite una movilización de esas personas como hacia otras estaciones, supongamos la Alpujarra. Entonces, yo por ejemplo... cojo esa ruta y me siento súper protegida en el tranvía, o sea, cuando llego al tranvía es como que me siento un poco como ya tranquila, entonces me movilizo por el tranvía hasta la estación del tranvía abajo y ya luego cojo la Alpujarra y ya me uno a la ciclorruta que se dirige uno hacia Ciudad del Río o hacia Laureles. O sea, esa es como más o menos mi ruta. Rapidito, ¿eso cuánto se demora? Por ahí 9 kilómetros, 9 kilómetros más o menos, y me demoro por ahí, no sé, media hora. Bien, y Julio César, pues, ¿cuál no es su ruta? Bueno, mi ruta también es variada. Hay dos días de la semana que voy al programa Canguro, salgo desde Calasanz y debo llegar al poblado a Intermédica. Son 10.2 kilómetros de distancia. Me gasto 35 minutos de cuenta kilómetros, 38 minutos pues por las paraditas y eso. Pero digamos uno ve el beneficio porque cuando se devuelve incluso va, generalmente el tiempo en vehículo es una hora, hora y media, ¿sí? Cuando es las horas pico, si uno se transporta, uno ve que el del carro lo mira a uno como, ¿yo por qué no tengo la bicicleta? ¿Yo por qué estoy a cerrar? Sí, es así. Y uno pasa así todo orgulloso, en fin. Salgo de Calasanz, yo vivo en la parte baja de Calasanz, buscando Colombia, atravieso Colombia, la 80, ese desplazamiento generalmente en vehículos puede tomar 10, 15 minutos, atravesar la 80, yo atravieso en 3 minutos, y de ahí me voy para llegar hasta la 70, paso por el Colegio San Ignacio, busco la 70, hoy me voy metiendo por zonas residenciales, ¿no? Comparto con la vía de vehículo, pero buscando la parte residencial, y caigo ya a la 65, ¿sí? Y de la 65 caigo a la 33, atravieso la 33, el puente, y de ahí vuelvo a coger otra vez la ciclorruta y me voy, no sigo la ciclorruta, sino hasta Ciudad del Río, y de ahí me subo por Manila, y Manila voy como subiendo de a poquito hasta llegar ya a la Avenida El Poblado, me descuelgo, eso me refrigera y llego muy fresquito para empezar a trabajar, 35 minutos. ¿Y ha tenido usted de pronto alguna experiencia? Ya sabemos todas las experiencias muy buenas de las que ha vivido, de las que se siente muy orgulloso, pero de pronto una experiencia en la que se haya caído, una experiencia de pronto que le hayan tratado de quitar la bicicleta, hay problemas de inseguridad en nuestra ciudad. No, yo pienso que uno en la ciudad, en las ciudades en general, uno debe estar muy alerta y no dar papaya. Hasta ahora no me ha pasado nada en bicicleta, como de robo, de hurto, caídas, yo no me he caído, y cuando me he caído ha sido de la manera más tonta
en un parqueadero, pero en la calle como tal no me he caído. No sé si es que he contado con suerte o porque voy muy atento, como mirando el entorno, pero no he tenido eso. Y ese es un temor que tiene la gente, que es que uno se va a caer y queda pues destortillado con el trauma encefalocraneado. No. Realmente si uno mira la estadística es más el de la moto, pues tiene mucha mayor letalidad y morbilidad, es decir, secuelas ortopédicas, neurológicas. El peatón, si uno mira la estadística, el peatón es el más afectado también. Las veces que he tenido riesgo a mi vida fue cuando manejaba carro. Ahí sí, dos choques y una vez que tuve un microsueño y casi me voy por Matasanos, pero era en vehículo. Yo, por ejemplo, en ese caso, como que quiero ser una mujer sin miedo, realmente. O sea, quiero ser una mujer sin miedo en esta ciudad y de transportarme a las 11 de la noche en mi bicicleta, llegar a mi casa tranquila. Y eso me parece que la gente me dice, ¿y no te da miedo? Y yo, no quiero vivir con miedo en ninguna parte del mundo. Entonces, es que hay que saber dónde estás. Y yo, sí, pero es que si uno vive con miedo, no hace nada. Entonces, es como que digo, no, o sea, obviamente... También le pongo como mucha atención, como, no sé, como dijera, es decir, si yo siento que no es el momento, la hora, el espacio para uno transitar, yo eso lo siento intuitivamente, entonces como que yo digo, listo, guardo mi bicicleta en un lugar, pues, o me voy en taxi o lo que sea, pero trato, o sea, en todo momento de andar en mi bicicleta, como que no quiero tener miedo, llegar, o sea... Ya vamos a llegar al segmento final, Natalia, para que nos ayudemos a sacar las conclusiones, pero antes de muy rápidamente, les queremos preguntar, ustedes dicen, no queremos dejar la bicicleta. En primer lugar, muy cortico cada uno, ¿hoy en qué se vinieron y cómo llegaron? ¿Cómo podemos motivar a todas esas personas donde... Cuando habitamos en una ciudad como Medellín, por ejemplo, como en el 12 de octubre, que a veces hasta subir en el carro es un poquito complicado para llegar en una bicicleta. Entonces, también es la idea de motivarlos y de saber, bueno, no es peligroso, es cómodo, es saludable. Hablemos de ese tema. Bueno, yo pienso que... ¿Cómo llegó en primer lugar? Bueno, llegué en un taxi porque realmente nunca había venido a esta biblioteca, que pues gracias por la invitación y conocer este espacio de ciudad. Y... como te dije, me movilizo en diferentes metro, bus, en cicla y bicicleta. Entonces, es como la forma como lo hago. Y bueno, así fue. ¿Y Julio César? Yo me vine en bicicleta hasta el metro del estadio. Y como no sabía muy bien exactamente, entonces cogí el metro y luego cogí un taxi y ahorita... me devuelvo, recojo la bicicleta y sigo hasta la casa. Y el mismo recorrido. O sea, sí. Si la idea es integrar veces. Sí, eso también lo podemos motivar en los televidentes. Sí, sí. No necesariamente es el uso exclusivo de la bicicleta, sino también integrar esos sistemas. Sí. Y las bicicletas se pueden aprovechar para integrar transportes. Y las bicicletas plegables, la mía es plegable, como dije al inicio del programa, y entonces te permite meterla a un taxi. Sí, el asunto es que como no sabía exactamente dónde voy a llegar, cómo... pero yo la podría tener y me bajo, porque ya de bajada todo se vuelve muchísimo más fácil, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo ahorita que salimos y es hora pico y es congestión y todo esto. Julio César, entonces esa es una de las recomendaciones, de pronto tener una bicicleta plegable, ¿o qué más debe buscar uno si apenas va a empezar a buscar una bicicleta o no? ¿Qué recomendaciones puede dar para las personas que van a empezar? En las bicicletas, digamos lo más popular es la bicicleta de montaña, ¿no? La bicicleta a todo terreno. Pero ¿qué pasa? La bicicleta a todo terreno es muy buena, yo tengo una bicicleta a todo terreno, pero en la ciudad tiene un inconveniente y es que entre más grande es la llanta, más fuerza tienes que hacer tú al arrancar. Y como en la ciudad tú tienes que frenar muchas veces. Entonces las bicicletas plegables son bicicletas de llanta pequeña, de 20 pulgadas, 16 pulgadas algunas. Entonces te permite arrancar como con más pique, con más velocidad y la rodilla te sufre menos. Yo he sentido eso. Y lo otro es que las bicicletas, la gente siempre dice, no, es que esa bicicleta no corre. No, lo que hace que una bicicleta corra no es el tamaño de la llanta, porque muchas llantas de bicicleta son más grandes que la de los carros y el carro corre más. Es el sistema de relación. Las bicicletas plegables tienen esa ventaja, cuidan la rodilla, son fáciles de transportar,
tú puedes entrar con ella a algunos lugares, a mí ya me conocen en bancos, yo la pliego y entro al banco, hago la vuelta y vuelvo y salgo, o en un restaurante. No son costosas, hay precios de muchos tipos. María Cecilia, y en una frase, tu recomendación para que nos despidamos. En una frase, no, que pues les recomiendo muchísimo la bicicleta, o sea, para mí es un medio de transporte bellísimo, aparte de que te encontrás historias todos los días maravillosas por conocer, aprender, y bueno, para tu salud es buenísima también, entonces pues recomiendo muchísimo la bicicleta para todo. María Cecilia, Julio César, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros, a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros todos los días en este consultorio. Quédense aquí con Telemedellín 20 años con vos, seguimos a las 6 de la tarde desde el 12 de octubre con Tiempo Fuera y luego con Capital Urbana. Feliz fin de semana, chao chao.